Blizzard nos acaba de meter una actualización directo y sin saliva. Así, de tajo a la perga. O por lo menos yo no estaba enterado. Y es que nerfearon y buffearon bastantes cosas. Así que básicamente lo que vamos a hacer es revisarlas todas. Porque como les digo, son bastantes. Primero tenemos el nuevo evento de Star Watch que se llama Rescate Galáctico. En el que, bueno, ahí nos dan un pequeño resumen. No lo voy a leer, es un chingo. Y también nos destacan que si completamos desafíos dentro del evento, podemos desbloquear un cosmético de Wrecking Ball. Asteroide de Wrecking Ball, al parecer se llama. Y al parecer tenemos de vuelta el de Vuelve a la Batalla por el Olimpo. Este evento que ya tuvimos en la temporada 2, donde nos presentaron a Junker Queen Zeus. Bueno, Zeus, pero regresa con una nueva versión, que es de muerte por equipos, ¿vale? Así que bueno, eso es como lo menos importante. Ahora sí, vamos a lo bueno. Y es que aquí hay algo bien importante. Y es que a mí me cagaba no pudiera decir el agrúpense aquí, pero estando muerto. O sea, y al parecer han añadido más opciones. Y al parecer ahora Junker Queen, que por cierto fue una de las que recibió más bufeos, ahora al clavar su cuchillo en alguien, podemos verlo a través de la pared. Así como la orbe de discordia de Zenyatta. Y al parecer hubo una mejora en el sistema de MMR, que es básicamente el emparejamiento, ¿ok? Algo de lo que mucha gente, que por lo menos quedando dentro de la comunidad, sí se quejaba. Entonces, vamos bien. Primero, ahora sí, vamos con lo bueno. Primero tenemos a Junker Queen. Voy a mover tantito la pantalla de esta manera para que se vea un poquito mejor los detalles, ¿vale? Équele así mero. Ah, ok, cambios importantes. Estos cambios aumentan la presencia de Junker Queen. Y es que inclusive en la Overwatch League, en datos oficiales, el tanque de Junker Queen era muy poco usado. Entonces yo creo que quisieron darle pues más presencia al personaje. Primero empezamos con que la munición de su escopeta se aumentó de 6 a 8. Un cambio bastante bueno, porque yo sentía le faltaba como un poquito más de daño. Siempre te faltaba un poco para terminar con los enemigos, siempre. Y cuando ibas a acabar con uno tenías que recargar tu chingadera. Creo que fue un cambio bueno, aunque yo lo hubiera hecho de 6 a 7. Pero vamos a ver cómo funciona. Se ha aumentado el tamaño del proyectil de 0.15 a 0.20 metros. O sea, hace la hitbox, ¿vale? Para que impacte el cuchillo. Su ulti ahora inflige 40 de daño de impacto, ¿ok? Pero se ha reducido el daño de herida. O sea, lo que provocaba el tornado de 100 a 60. Entonces hemos recibido tanto nerfeos como bufeos. Y en el subidón de adrenalina, que ya saben que es cuando grita, y al parecer se ha aumentado el multiplicador, ¿vale? De la cantidad de salud que recibimos. En vez de 1.25, subiría a 2 del daño infligido con las heridas. Otro cambio pequeño sería el de Orisa, en donde se aumentó el daño de 12 a 13. Pienso francamente que a lo mejor no hace mucha diferencia este cambio, pero yo sentía que a Orisa le faltaba un poquito. Y ahora en Winston está bastante bien este cambio, porque se ha aumentado el daño de cuando, bueno, cuando brincamos encima de alguien, tenemos en vez de un metro, tenemos ahora 1.3 metros. O sea, tenemos más radio para no caer necesariamente encima del enemigo, sino tener más chance de poder brincar y hacerle daño. Tenemos con Wrecking Ball, que se me hace un cambio bastante bueno. Pienso que por el momento Wrecking Ball se me hace muy fuerte y muy castroso. Y es que se me hace un héroe que dura un chingo, duraba un chingo en las partidas. Por lo que su escudo adaptable se ha reducido de 9 a 7 segundos. Fueron 2 segundos de diferencia. Vamos a ver cómo funciona. Pero yo siento que quitarle 2 segundos está bastante bien. De ahí en fuera no se le hicieron más cambios. Ahora vamos a Echo. Echo es un personaje que, bien usada, tenía una ulti muy rota, porque prácticamente tenías todas. Y es que ahora lo que hicieron es que se recarga, vale, más lento la habilidad cuando usas duplicado, ¿ok? Lo usas duplicado, en vez de 5.5 de velocidad, lo vas a hacer a 4 de velocidad. Por lo que va a ser más complicado para la gente que juega con Echo que obtenga la ultimate. Pero para sacar la ultimate de duplicado va a ser un 25% más fácil. Es decir, va a ser más difícil sacar una ultimate siendo el duplicado, pero siendo Echo va a ser más sencillo sacar la ultimate de ser un duplicado. Espero que me haya dado a entender. Junkrat, no sé por qué hicieron este cambio. Este cambio
yo lo veo totalmente innecesario. Y pienso que el combo de granada y mina de Junkrat nunca estuvo mal, porque ahora aumentaron el daño de 100 a 110. Se me hace un cambio totalmente innecesario. E inclusive me bufearon para mal al personaje. Esta vez teníamos a Ana, que vaya que la han jodido. Y es que la granada biótica, al lanzarla a los enemigos o a ti o a quien sea, aumentaba 100 de sanación. Ahora solo va a aumentar 60. Este cambio yo lo veo justo y les voy a decir por qué. Una Ana acompañada de un buen tanque hacía que el tanque casi fuera invencible. Entonces pienso que cambiarle de 100 a 60 es un cambio drástico, pero creo que podría funcionar. También habríamos que ver cómo funciona en gameplay, pero no se me hace mala idea. Ahora, a los main Ana a lo mejor los jode mucho, pero también deben de entender que Ana en el juego es el personaje que más rápido cura. Entonces debemos tener un poquito más de consideración por el resto de médicos para que también puedan ser usados. Ahora tenemos a Baptiste con su campo de inmortalidad, donde el tiempo se lo redujeron de 25 a 23 segundos. Un cambio bastante regulero, no cambia mucho, pero estoy seguro que más de uno que es main Baptiste, esos 2 segundos van a ser la diferencia entre salvar a tu equipo y no. Entonces, cambio que se me hace bastante bueno, porque 25 segundos se me hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Ahora tenemos a Kiriko. Y es que es muy famoso cancelar las recargas en la animación. Por ejemplo, con este Reaper, que al momento de recargar las escopetas, cuando las tiramos y golpeamos, ya tenemos la escopeta recargada. Aquí pasa lo mismo con Kiriko. Y es que pasaba mucho que cuando recargabas con Kiriko y tratabas de subir alguna estructura, tenías que volver a cargar porque no habías completado esa recarga. Redujeron, digamos, el porcentaje completo de la recarga de un 75% para que hicieras la recarga a un 65%. Medio segundo o 0.8 segundos que tienes de ventaja también van a hacer diferencia. Y es que ahora tenemos una actualización de Lifeweaver, y es que no va a poder jalar a Reinhardt cuando esté haciendo su ulti. Es decir, cuando Reinhardt lance el martillo hacia abajo y rompa el piso, Lifeweaver no lo va a poder a jalar. Ajá. Y ahora vamos con D.Va, y es que nos han añadido 2 opciones bastante interesantes. En la primera habla sobre ocultar texto de cancelación de impulsores, que la tenemos desactivada por defecto, pero si la activamos, el texto que indica que cancelamos el vuelo ya no va a aparecer. Y también ocultamos el temporizador de los impulsores. Podemos activar esta opción para que no aparezca, pues, el temporizador de los impulsores, básicamente, ¿no? Y también tenemos otras opciones agregadas para Doomfist, ¿vale? Ahí se las voy a estar dejando. Pienso que no es tan importante, o por lo menos no es tan relevante darles mención. De todas formas, ahí se las dejo para que las puedan leer en caso de que sean su main o sea su personaje favorito, porque todo se trata de opciones, ¿vale? Al parecer le están dando bastante personalización a las habilidades de los héroes, y que puedas personalizarlo a tu gusto. Como les digo, bastantes opciones personalizadas, ¿ok? Muchas opciones personalizadas a tu héroe favorito, pero si las digo todas no terminamos nunca. Entonces, por eso se las estoy pasando, para que en caso de que encuentren a su personaje, pues puedan ahí tomarle screenshot un poquito. Y bueno, solo hice este video para mantenerlos al tanto y solo mencionarles los cambios más relevantes, y los no tan relevantes, pues simplemente darles solo mención. Y los nada relevantes, pues bueno, ahí si quieren pueden buscar. Como les digo, les dejo el link en la descripción. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Abajo en la descripción te dejo ligas directas, entre ellas el servidor de Discord, el que estuve, digamos, jalando gente a un torneo. Va bastante bien, más de 30 equipos. Las convocatorias ya están cerradas. Y bueno, ese va a ser el primer torneo que vamos a hacer, el primero de muchos. Yo me despido con esto. Espero que tengan un bonito día, tarde o noche, y nos vemos en un próximo video. Cuídense, gente.